Nuevo corte en la ruta Nacional 2 a la altura de Saimán. Mucha gente, como verán a mis espaldas, tiene que hacer el recorrido que generalmente hace el colectivo. Bueno, a raíz de esta manifestación, en apoyo aparentemente a un sector de los tareferos, por lo que es la Interzafra, también algunos otros reclamos sociales, bueno, la gente es la que se ve perjudicada, que tiene que bajar. Hacer muchas cuadras, ahora hay un intenso sol, no hace tanto calor, tampoco frío por suerte, pero hoy más temprano, por ejemplo, cuando hacía mucho frío la gente tenía que bajar, en muchas oportunidades con chicos en brazos, con algunos bolsos, vienen cansados de trabajar y bueno, es lo que el panorama con el que se encuentran, en donde tienen que caminar muchas cuadras a raíz del corte. Todavía no hay un panorama claro, no se sabe si se va a levantar hoy, por cuántos minutos va a ser, o por cuánto tiempo la medida, pero en definitiva es lo que está generando malestar en estos momentos en la ciudad de Posadas. Bastante complicado, no solo para, o sea, para nosotros que somos los jóvenes no hay problema, pero complica ya para los que están embarazadas, para la gente más grande, es más complicado para ellos que para nosotros. Y bueno, ¿qué genera, digamos, mucho malestar? No sé si escuchás comentarios, la gente viene quejándose. Sí, que llega a ser un poco molesto ya por el sentido de que hay gente que están desde las 5 de la mañana trabajando, vienen acá cerca al mediodía y tenés que caminar todavía. A mucha gente que le molesta mucho, le genera esa bronca, por así decirse. Bueno, esperá que se termine, ojalá que se solucione pronto, digamos, esa es la idea de ustedes, los usuarios. ¿Todos los días usás el servicio este? Sí, todos los días, de lunes a viernes estoy acá. Ahora tengo que caminar más que las semanas antes pasadas, pero genera ese toque de bronca, sí, por tener que caminar. Es molesto, sí. ¿Qué me parece la transferencia? Tenemos que venir caminando. Y si uno sabe, se queda en la casa, ¿para qué va a venir a pegar una caminata al divino botón, digamos? Porque si sufrimos nosotros y el gobierno, nada que ver. Decía recién un muchacho más joven, que bueno, para ellos es molesto, pero entre todos lo pueden soportar. Pero gente grande, gente embarazada, gente que viene cansada de su trabajo, tiene que caminar mucho. Sí, yo pienso que está re mal esto, pero no sé qué se puede hacer también con esto. No le queda otra alternativa. ¿Todos los días suele usar este? No, yo no sé, pero esos días dijeron que había corte, pero la verdad que yo no sabía. ¿Y ahora se encontró con esto de golpe? Le bajamos. Estamos con esto, sí, porque no sabíamos, si no capaz ni salimos, porque para qué, si no trabajamos, venimos y... ¿De dónde es usted que ahora tiene que caminar cuánto y para tomar el colectivo nuevamente? Yo soy del barrio Santa Elena. O sea que le queda bastante. ¿Ahora usted se va? ¿Hasta dónde se va? Y ahora nos vamos al centro. Y después a la vuelta, sobre todo, va a tener que hacer lo mismo. A la vuelta la misma cosa, sí, porque hay que ir allá arriba, espera. Bueno, muchas gracias. Vamos a venir más tarde, así ya se van todos. Y sí, hoy la mañana está así el corte. No sé cuándo había empezado, yo me levanté y ya estaba ya. Bueno, ¿y qué? ¿Usted tiene que bajarse el colectivo muy lejos, caminar unas cuantas cuadras, digamos? ¿Esto que le genera son más que...? Igual yo vivo acá, nomás en otro lado, nomás. ¿Pero? ¿Es una molestia igual? Sí, igual, mi mamá se fue temprano a la escuela y tuve que caminar también. Bueno, ¿y esperan que se solucione? ¿Qué saben, digamos? Y yo sé que solo está el espero, nomás, pero no sé si hay solución o algo. Y con el chico en brazos, con la bebé en brazos, digamos, más todavía la molestia de caminar. Ahora no hay sol, pero... Sí, pero hoy temprano hacía frío. Bueno. Y no traje el carrito porque no se puede ni caminar mismo con el carrito. Mucha gente ahí. ¿Y le dicen algo los que están ahí haciendo el corte o directamente usted ni habla? No, yo ni le pregunto nada. Bueno, no la puedo preguntar porque te contesta re mal, yo por eso. ¿Y escuchás que la gente se queja mucho cuando baja del colectivo y tiene que caminar? Sí, mi mamá se fue a la escuela y todo el mundo se queja. Para subir aquí al otro lado, un quilombo, se amontonan todos.